Teletrán 1, informa. Los Decepticons se acercan por el cuadrante sureste. Autobots, transfórmense. ¡Adelante! Rembrandt, Laserwick, distraigan a los Autobots. La próxima vez me desquitaré, cerebro de pelícano. Mi diodo de alerta está pulsando. Los Jets Decepticons. ¡Cuidado, Ratchet! Gracias, Prime. Pero a propósito, ¿qué pasó con Rambo? Voy a hacer que se estremezca. Este es el momento que estaba esperando. Ahora, Starscream. ¡Excelente! Mi sustancia invisible me ocultará perfectamente para realizar esta operación. Los Autobots no podrán defenderse de los Decepticons que lo verán. ¡Ah! Esta es la cámara donde recargan su energía los Autobots. ¡Dame el desestabilizador de personalidad! Listo, salgamos antes de que desaparezca el efecto de la sustancia que nos hace invisible. Mañana, cuando los Autobots vuelvan a cargarse de la energía, experimentarán una transformación muy interesante. Cayeron hace mucho. ¿Por qué no escuché el golpe cuando llegaron al fondo? Porque el golpe será para ti. ¡Decepticons! ¡Abandonen el ataque! ¡Misión cumplida! ¡Regresa! ¡No terminaste de comer tu emparedado relleno de níquel! Ataca sorpresivamente y luego huye. Ese no es el estilo de Megatron. Tal vez actuamos demasiado rápido y no tuvo tiempo de lograr su objetivo. Pero Megatron siempre tiene algún método para hacer sus locuras. Y cualquier cosa que haya hecho, les aseguro que no será de provecho para nosotros. No hay nada como una carga de energía para darle más flexibilidad y poder a nuestro cuerpo. Pasen todos a la cámara a recargar su energía. Nos espera un largo día. Atención, se prepara un lanzamiento en el Centro Espacial de Hardin. El nuevo cohete generador de energía solar que está a bordo del cohete está diseñado para proporcionar energía ilimitada al mundo. Autobots, los Decepticons no se detendrán ante nada para capturar ese satélite. Tenemos que ir al lugar de lanzamiento para proteger, guardar, defender. No sé por qué me estoy sintiendo tan extraño. Advertencia, ondas malignas se han infiltrado en el cuartel de los Autobots. Muy bien, Teletrán 1. El desestabilizador de personalidad que coloqué en la cámara regeneradora ha transformado a tus amigos los Autobots de tontos sentimentales a mecanismos de mi especie. Los Autobots son nobles, tu plan nunca tendrá éxito. ¡Eso crees tú! Autobots, obedezcan mi primera orden. Hagan que la computadora Teletrán 1 guarde silencio. Optimus Prime, no, no lo haga. ¡Excelente! Van a causar más desastres de los que se han visto en este planeta miserable. ¡Estas son mis órdenes! Oye, Spike, estoy impaciente por descubrir lo que tú y Sparkplug le hicieron a mi sistema de sonido. Sé que será novedoso, interesante y estridente.
¿Qué te pasa? ¿Estás tratando de atropellarme? Disculpa, Bon Bonbon, pero mira a tu alrededor. Este es el lugar perfecto para probar mis nuevas bocinas. Sí, el lugar es perfecto para esos monstruos. No hay vecinos que puedan quejarse. Yo olvidé mis protectores. Tendré que regresar al cuartel general. ¡Que se diviertan! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¿No puedes tocar algo menos estridente? ¡Hola, amigos! ¿En dónde está todo el mundo? ¡Optimus Prime! ¡Ratchet! ¿No hay nadie aquí? ¡Oh! Bumblebee, te ves cansado. ¿Por qué no te recargas de energía? Oye, ¿qué le pasó a Peletrán 1? No te fijes en eso. Necesitas una carga de energía inmediatamente. ¡No, no! ¡Espera! ¡No puedo resistir más! ¡Tampoco yo, pero me gusta mucho! ¡Ah! ¡Rock and roll con rocas verdaderas! ¡Se llama Avalancha! ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Suéltame, por favor! ¡No necesito energía ahora! ¿Qué pretendes? Te veo muy extraño. Ay. Ten cuidado con eso. Podrías lastimar a alguien. Eso es precisamente lo que pretendo hacer. ¿Qué le sucede a Bluestray? Está tratando de destruir a Jazz. ¡Contrólate! No quiero lastimarte, pero no abuses. Parece que le arruinaste el relevador. Dormirá un rato. Bumblebee, explícame, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Precisamente es lo que iba a preguntarte a ti. Bueno, tendremos algunas respuestas pronto. El comportamiento de los Autobots fue alterado por el desestabilizador de personalidad que Megatron puso en la cámara de energía. ¿Megatron? Él fue el que convirtió a Bluestray en malo. Oye, ¿cuántos Autobots sufrieron cambio de personalidad al cargar energía con esa cosa? Todos. ¡Alto! ¡Cuidado! ¡Nadie está conduciendo esos vehículos! Debemos encontrar la forma de contrarrestar el efecto de ese desestabilizador de la personalidad. Atención, Prime, está dirigiendo un ataque a la base aérea. Tiene que haber un error, no puede ser él. Oiga, no podemos luchar contra Prime y nuestros amigos. Tampoco podemos quedarnos con los brazos cruzados. Yo iré con Bumblebee. Eso es lo que esperaba oír. Sube. Bien, vámonos. Spike, regresa. Ya hemos obtenido las órdenes de Megatron. Debemos apoderarnos de los planos del satélite solar. Sí, y quiere que lo acompañe en la ceremonia de inauguración. Lanzará mi satélite generador de energía solar. Perfecto, iré para allá de inmediato. Doctora Harding, doctora Harding, un grupo de Autobots enemigos está atacando este edificio. ¿Autobots enemigos? ¿Qué podrían buscar aquí? Los planos de mi satélite solar. Doctora Harding escapó con los planos. Tenemos que hacer algo. ¡Destruir! ¡Destruir! ¡Hay que destruir! ¡Que nadie se interponga ante nosotros! ¡Miren! ¡Ahí viene otro vehículo! ¡Esperen! ¡No disparen! Venimos a ayudarles. Esos Autobots están actuando bajo el control de los Decepticons. ¿Eh? No puedo creerlo. ¡Prime! ¿Qué estás haciendo? ¡Detente! ¿Qué pasa? ¿No me reconoces? ¡Prime! ¡Soy Bumblebee!
¿Qué te sucede? ¿Te has vuelto loco? ¡Tú no eres capaz de hacer esto! ¡Cálmate! Nuestra defensa aérea y terrestre ha sido destruida. Tendremos que suspender el lanzamiento. Yo en tu lugar no lo haría. Ahora toda la operación está bajo mi control. Reprograma la computadora principal. Ahora nada podrá detener el lanzamiento. Pronto tendrá suficiente energía para dominar el universo. Esos Autobots torpes no lograron obtener los planos del satélite solar. Pero no importa, dentro de 2 horas, tiempo de la Tierra, estaremos a bordo de ese cohete rumbo a Cybertron y el secreto de la energía perpetua será solamente para nosotros. Con este intercambiador de actitudes podremos eliminar el desestabilizador de personalidad de los Autobots y al mismo tiempo los recargaremos con iones purificadores. Ah, será como una transfusión de bondad. Ya captaste la idea, Jazz. Lo único que tenemos que hacer es probarlo en alguien. Oye, sospecho que ya tenemos nuestro primer voluntario inesperado. Tú lo distraerás y yo lo intentaré. Primero, eliminaré el mal. Luego infundiré el bien. Solo espero que no termine destruyéndome a mí. ¡Hey! ¡Tengo algo para ti! ¡Shrek! Otra vez eres como antes. Lo último que recuerdo es que Megatron nos ordenó que destruyéramos los aviones militares y que nos marcháramos. Y envió a Ratchet y a Hound para que buscaran los planos de la doctora Harding. ¿Aviones? ¿Y planos? De eso nos preocuparemos más tarde. Tenemos que cambiar sus actitudes para salvar a los demás Autobots. ¡Espera, Hound! Oh, ¡diablos, otro más! ¡Hound, ya estás bien! ¿Dónde está Ratchet? ¡Los planos! ¡Entrégame esos planos! ¡No! ¡Puedo soportar esto! ¡No, espera! Escúchame bien, si vas a destruir estos aviones, también tendrás que destruirme. Como tú gustes, Autobot. Prepárate para tu destrucción final. ¿Viste eso? Ese Skyfire también está obedeciendo las órdenes de Megatron. Con la velocidad que él desarrolla, aún podríamos detener a los Decepticons antes de que lancen el cohete. Pero ¿cómo podremos llevarle un aparato para que cambie su actitud? Está a más de 1 kilómetro de altura. Ese artefacto es magnético, ¿no es verdad? Claro. Bien, si lo disparo con mi arma de rayos y si mi puntería es tan mala, tal vez... Deja de hablar y comienza a disparar. Que alguien atraiga la atención de Skyfire. Yo la atraeré de inmediato. Está a mi alcance. No puedo fallar este disparo. ¡Ah!
Ah, gracias, lo necesitaba. Nosotros necesitamos que nos lleves. Entonces, todos a bordo. Y sujétense bien. Yo sé que no eres capaz de hacerlo. No te atreverás a lastimarme. ¡Frame! ¡No! Sonrían, muchachos. Esto no les dolerá nada. ¿Qué es lo que pretende hacer, Prime? No te preocupes, solo se está dividiendo en sus tres componentes. ¡Cúbranse! ¡Dispara, Hound, antes de que nos destruya a nosotros! ¡Cuidado! Solo restauramos dos de sus componentes con el intercambiador de actitud. Dame otro de esos para hacerlo recapacitar. Es el último. No falles. Si lo haces, estaremos perdidos. Yo lo detendré. ¡Bumblebee! ¡Regresa! Optimus Prime, yo sé que no eres malo. Recapacita, no te des por vencido. Te están usando para cometer atrocidades. Ayúdame, Bumblebee. ¡Rápido! Lo lograste, amiguito. Me salvaste. Y ese es el plan de Megatron. A menos que detengamos el lanzamiento, él se llevará el satélite solar de la doctora Harding a Cybertron. Optimus, el mundo necesita la energía que proporcionará mi satélite. Pongámoslo en órbita. Entonces, nuestro trabajo está claro. Debemos llegar al lugar de lanzamiento antes de que sea tarde. Faltan 30 segundos. No podemos hacer nada para detenerlo. ¡Síganme! Esta es nuestra oportunidad de volver a Cybertron y de dominar la galaxia. Si tú puedes desconectar el satélite, yo puedo ponerlo en órbita. ¡No! Tenemos que desactivar ese cohete para que no puedan usarlo para escapar a Cybertron. ¿Pero cómo podremos hacerlo sin lastimar a Ratchet y a Optimus Prime? Si aún estamos fuera de la atmósfera, tal vez yo pueda lograrlo. ¡Ábrela con fuerza, Scaffire! ¡Voy a salir! ¡Cuidado! ¡No te confíes mucho! A la velocidad a la que viajamos, hay que tener mucho cuidado. ¡Distráelos un momento! ¡Ya casi termino! Está bien, Decepticons. A ver qué les parece mi música. Una explosión musical. Tenía que ser jazz. ¡Los tanques de combustible! ¡Abandonen el cohete! ¡Salta! Me da mucho gusto verte, líder. Gracias, Jazz. Skyfire, llévanos arriba, muy arriba. Y
Y aunque no lo crean, esta es la insignificancia que causó todo el problema. Ya no habrá problemas gracias a ti y especialmente a ti. ¿Especialmente a él? Yo fui el que salvó el satélite y el que tuvo la idea de los mecanismos para hacerlos cambiar de actitud. Ah, sí, pero ¿quién ayudó a hacerlos desde el principio? Tú no puedes distinguir un componente electrónico de una patata frita. Yo soy el cerebro de este lugar cuando se trata de reparaciones. Y si yo no puedo repararlo, no se puede reparar. ¡Alto! ¡Un momento! También hay que pensar en los 47 aviones de la Fuerza Aérea que ustedes destruyeron cuando estaban trabajando para Megatron. Espero que los dos sean magos cuando se trate de reparar aviones destruidos. Sí, papá. Eso es todo lo que haremos durante las siguientes semanas. Reparar el cerebro de todos para que se tranquilicen.